Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y hoy aquí estamos celebrando un día muy especial, el Día del Niño. Les tengo una sorpresa a todos esos niños y también para los grandes. Vamos a tener un programa muy divertido con un invitado especial que ahorita se los muestro. Bueno, les voy a contar qué más vamos a hacer durante la semana. Mañana martes tenemos unas lentejas sureñas. No se las pierdan porque están deliciosas. El miércoles unos melocotones a la crema. ¿Qué les parece para el jueves nuestra sección de panadería con unos rollos de dulce de leche? Deliciosos. Y el viernes vamos a preparar un pastel de tortilla Santa Fe. Un pastel muy completo, que estoy segura que va a ser uno de sus preferidos. Bueno amigos, vamos entonces ahora a ver el premio del día y ya venimos con nuestro invitado especial. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda 900-800-2020. Hoy en nuestro programa vamos a conocer, primera vez que lo vamos a ver porque va a ser su debut en televisión, el chef Pero Quesadilla. Aquí lo tenemos. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias a Dios, bien. Qué bueno. ¿Y qué nos vas a hacer hoy? Hoy les vamos a presentar para los chiquitos unos caramelos de cacao. Les cuento que Pero Quesadilla es realmente chef, ¿verdad? ¿Sos cocinero de hotel? Soy cocinero de hotel. Imagínense, así que es un payaso especialista en la cocina. Parece muy bien, chef, Pero Quesadilla. Gracias. Bueno, vas a hacer los caramelos de cacao, una receta muy linda, que los niños la pueden preparar siempre acompañados de un adulto. Exactamente, muy importante, ¿verdad? Porque hay fuego y también recordemos que la leche se calienta más rápido que el agua, entonces es un poco más peligrosa. Entonces siempre le pedimos a un adulto que nos ayude a revolver, a pasar las cosas calientes y a poder hacer cosas también que nos puedan cortar, que nos puedan punzar. Ok, así que iniciemos, a ver. Para esta receta necesitamos una lata de leche condensada, una cucharada de margarina, dos cucharadas de cocoa pura, preferiblemente pura y no dulce, porque ya el dulce nos lo pone la leche condensada. Un paquete de masmelos, pueden ser de cualquier color. Y para adornar tenemos una taza de maní picado, una taza de coco rallado y chispas de colores, de los colores que guste. Muy bien. Entonces vas a hacer primero la parte del cacao, digamos. Exactamente. Entonces vamos a primeramente agregar la cucharada de margarina. ¿Qué tienes? Y empezamos a... Te lo enciendo. ¿Ahí? Sí. Está bien. Y después, ahí le vas a agregar la leche condensada, pero cuando se derrita. Exactamente, cuando se derrita. Muy bien. Bueno, ya la margarina está derretida, ¿no? Ya está derretida, entonces podemos agregarle la leche condensada. Ok. La idea de la margarina es que podamos hacerla un poco menos espesa y que no se pegue tanto en la parte de abajo del recipiente. Muy bien, revolvemos, procurando que sentir que no se nos pegue ni se nos queme la leche condensada. ¿Y como cuánto tiempo tenemos que cocinar eso ahí? Apenas se ponga la mezcla, cuando ya esté bien revuelto y sintamos que la leche condensada está caliente. Ok, nada más a calentar. Sí, nada más, esto para no, que... No ocupamos ningún punto de nada. Ah, no, nada. Ah, ven, nada más que caliente, sí. Por eso es para los niños, para que no puedo pasarla por ahí. Sí, pasarla. Me pregunta a mí. Ven, no sé, es que haga lo que quiera. Voy a apagarte aquí, porque te vayas a quemar. Puedes ponerla a fuego, Ahí te la paso, calorcito bajo. Sí, eso. ¿En este mismo o en ese? En ese mismo. Ok, muchacho, que no se decide. ¿Ahí? O sea, la idea de apartarla es para controlar un poco el,
el calor. Yo no sé qué hizo, pero ustedes hagan lo mismo, la pasan para un lado y después la ponen para el otro. Exactamente, o si van a cocinar con una olla con mango, entonces nada más están así, apartándolo y acercándolo, para poder controlar el calor de la leche y que así no se nos queme. Muy bien, ya está caliente, entonces vamos a agregar la cocoa. No sé, tú la tenés ahí. Okay. 2 cucharadas. 2 cucharadas de cocoa pura. Preferiblemente pura, pueden hacerlo con dulce, pero va a quedar más dulce de la cuenta. Sí. Sí. Gracias. Vamos a mezclar hasta que quede la mezcla negrita. Vamos a pasarle un tinto para acá. Otra vez. Podemos dejar eso ahí. Él está muy serio, ¿verdad? Ese chef está muy serio. ¿Cómo? ¿Sí? No. No. Estoy concentrado. Ah, bueno. Como un cubito. Está bueno. Okay. Esto sí se lleva un poquito de tiempo. Bueno, hagamos una cosa. Sí, dígame. Chef, pero quesadilla. Vamos a hacer aquí una pausa. De acuerdo. Y venimos ya cuando eso está bien integrado. Ya volvemos. Está bien. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. Amigos, quiero recomendarles el libro Viviana en tu cocina, entre usted y yo, con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día, para hacerle más práctico el placer de comer y, por supuesto, más grato. Lo conseguirá en las principales librerías del país y supermercados. ¿Qué les parece pasar la Navidad y fin de año en Uruguay, Argentina y Chile? Pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión, salida el 22 de diciembre. Van a estar en esos lindísimos países por 14 días. Es un viaje en grupo privado desde Costa Rica. Pueden llamar para más información al 25 18 05 79. Bueno, estamos de regreso celebrando hoy este día tan importante, el Día de los Niños, con el chef Pero Quesadilla. Muy bien. Lo volvió al calor bien bajito para que se derritiera bien la cocoa. Y aquí está tibio, ¿ven? Además de eso, para que no se pegue la mezcla en la parte de abajo de la olla. Ok. Y ahora sí, a prepararlos. Aquí tenemos una piña, que es donde lo va a montar, ¿verdad? Qué lindo. Como está ahora de moda en las fiestas y en los test de canastilla, entonces vamos a agarrar un masmelo. Lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a sumergir a como ustedes quieran, y la mitad, digamos, nada más. Sí, digamos que la mitad, para que pueda rendir, ¿verdad? Y también para que no se haga tan dulce. Y entonces vamos a llenar esto, ya sea de coco, ya sea de maní, o ya sea de chispas de chocolate. Ay, qué lindo. Entonces lo hacemos así. Si lo pones ahí encima, entonces no seas tanto reguero, no importa. Sí, está bien. Es que como usted lo hizo ahora hace un rato ahí, entonces... Ah, ya me está echando a mí las culpas. De... Es para que no haga tanto reguerillo, porque después tienes que limpiar mucho, ¿está bien? Bueno, está bien. Bueno, ahora sí. Y así lo hacemos así sustantivamente. No, y sobre todo, ¿sabe por qué? Para no desperdiciar tanto coco, porque ese tenemos que botarlo, ¿verdad? Qué chiquito. De acuerdo. Entonces, ¿y ahora cómo hago para hacerlo así sin que se caiga? A ver usted cómo hace ahora. Ah, ya. Vea, venga, le enseño cómo. Ok. Vamos entonces a coger un pez. Por algo yo dije que lo pusieran ahí. Bueno, verá, que le enseño. Okay, de acuerdo. Rosado, vamos a hacerlo. Ok, rosadito. Para las niñas. Para las niñas. ¿Ves? Entonces vamos dejando caer ahí los confitillos y después los recogemos. Pero cayeron todos donde no deben de ser ya. Qué lindo, ¿ves? Aquí también hay de plata y de lavandera y tal. Qué fácil, ¿verdad? Que esto hacer esta receta. Imagínense a los chicos haciendo esto, qué ilusión. Ah, yo lo hacía con mis primitos y con ¿verdad? Mis hermanos, sí. Bueno, pues nos faltan un montón porque tenemos que llenar esta piña. Exactamente. A ver, ¿cuál vamos a poner ahora? Ok, vamos esta vez a usar el maní. Ok. Vamos.
Igual. Me encanta esta receta. Sin que se enfríe el chocolate, porque si no, después no lo pueden poner, ¿verdad? Exactamente. O si se puede poner, hagamos la prueba. ¿Con el chocolate frío? Sí. Pues aquí yo le tengo uno frío, enséñeme cómo lo va a hacer. Tenga. Vamos a ver. Vamos a ver. Para todo hay solución. Ok, Luigi. Agarramos aquí. Lo ponemos aquí un poquito. Y ya como endureció, entonces no hace falta hacerlo así. Podemos llegar y hacerlo así. ¡Oh! ¡Ah, qué inteligente! ¡Tarán! Entonces, de frío o en caliente, puede hacer de ambas maneras. Está bien, está bien. Bueno, sigamos haciendo nosotros mientras vamos a una pausa, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, pero yo quiero hacer, regáleme uno. Ok. Ya casi regresamos. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. Viajeros del Sur lo invita a conocer América del Sur en enero del 2014. Puede conocer Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Un grupo privado desde Costa Rica. Incluye boletos, aéreos, hospedaje, buses, bueno, etc. Para más información, llame al 2518-0579. No se pierda esta oportunidad. Bueno, y aquí continuamos celebrando el Día del Niño. Vean qué linda nos va quedando esa piña. Nos va quedando porque yo estoy ayudando, ¿verdad? Ven, ya se enfrió un poquito. Entonces lo que estamos haciendo es pasarlo así con palillo, ¿verdad? O si no, con una de estas también. Con espátula. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué nos vas a contar de más? Muy bien. Esta receta la hacía yo cuando estaba más pequeñito. Con mis hermanos y con mis primos en casa. Ay, qué lindo. Es una receta de la infancia. Exactamente. Te trae muchos recuerdos. Bastantes. Voy a poner este. ¿Ven qué lindo este con los confitillos estos de acá? Me encanta cómo se ven. ¿Ven qué lindo? Y también es para diferentes gustos. Porque puede ser que en la familia alguien no le guste el maní, alguien no le guste el coco, también sean alérgicos. Entonces se puede usar para diferentes gustos. Perfecto. Así también le damos también un sabor agregado a la leche condensada. Para que no sepa nada más a leche condensada. Ve, chef, hagamos una cosa, vamos a nuestra cápsula de secretos de cocina y ya regresamos con más. Ok. ¿Qué les parece si hoy en secretos de cocina hacemos un pollo en salsa rosada presentado por mayonesa con limón Lizano? Recuerden que la mayonesa Lizano tiene 54% menos lípidos y 75% menos colesterol. Vean qué rico. Damos un kilo de pollo en trocitos. Vamos a condimentarlas con tan solo 2 cucharaditas de ajo picado. Mezclamos con 2 tenedores. Ahora calentamos una cucharada de aceite. En este aceite vamos a saltear media taza de cebolla picadita finamente. Entonces vean, calentamos una cucharada de aceite, salteamos la media taza de cebolla. Ahora vamos a agregar el pollo que tenemos condimentado. Recuerden que son 500 gramos de tiritas de pollo con 2 cucharaditas de ajo picado, ¿verdad? Ponemos por acá. Lo sellamos. Al cambiar de color los trocitos de pollo, vamos a agregar 500 gramos de papas picadas en trocitos. ¿Ven? ¡Qué rico! Está cruda la papa, porque ahora lo que vamos a hacer es agregar 2 tazas de agua, tapamos y cocinamos hasta que la papa se suavice. Luego agregamos el resto de los ingredientes. Vamos entonces a dar oportunidad que la papa se suavice. Bueno, y ya está suave la papa. Entonces vean lo que vamos a hacer.
En este tazón voy a poner 2 sobres de salsita lista de tomate con hongo. Recuerde que son preparadas con vegetales frescos y sin preservantes, naturas. Voy a agregar nuestro ingrediente estrella el día de hoy, la mayonesa Lizano con limón. Le voy a poner 4 cucharadas. Y tengo crema de hongos Knorr. Vean qué rica combinación de sabores. Vamos a poner aquí mismo una, 2 y 3 cucharadas de crema de hongos Knorr. Disolvemos. Y esto se lo vamos a agregar a nuestro pollo con papas. Revolvemos y cocinamos hasta que espese. Bueno, y ya cuando ha espesado, entonces opcional le podemos poner 2 cucharadas de aceitunas picadas que le van muy bien. También en lugar de las aceitunas le pueden poner culantro. ¿Les parece? Revisemos estos ingredientes. Para el pollo en salsa rosada necesitamos 1 kilo de pollo en trocitos, 2 cucharaditas de ajo picado, 1 cucharada de aceite, 1/2 taza de cebolla, 500 gramos de papas cortadas en trozos, 2 tazas de agua, 2 sobres de salsita lista de tomate con hongos naturas de 106 gramos cada una, 4 cucharadas de mayonesa con limón Lizano, 3 cucharadas de crema de hongos Knorr y 2 cucharadas de aceitunas picadas. Bueno, y aquí les regalo otra receta más en nuestra sección Secretos de Cocina, presentado hoy por Mayonesa con Limón Lizano. Y ahora sigamos con más del programa. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. ¿Les gustaría iniciar el año en los Andes, Perú y Chile? Bueno, Viajeros del Sur ha preparado esta gran excursión para ustedes. Salida el 2 de enero del 2014 por 11 días. Incluye boletos, almuerzo, viaje, buses, guías. En un grupo privado desde Costa Rica. Llame ahora mismo al 2518-0579. Repito, 2518-0579. Les quiero presentar la familia de limpiadores Super Wax. Es lo mejor que podemos adquirir para nuestra casa. También hay unos productos para el carro. Hoy les quiero hablar del limpiador de granito. También sirve para el mármol, el ónix, el cuarzo. En una sola aplicación desinfecta, reaviva el sellado y recupera el brillo original, protege de manchas, neutraliza los olores y es libre de grasa. Vean todas las ventajas que nos da Super Wax. Tan solo aplicamos así un poquito, pasamos sobre nuestra mesa, limpia, desinfecta y además da brillo. Super Wax. Bueno, y aquí están los caramelos de cacao. ¿Qué les parece si ahora vamos con Walmart a revisar la lista de ingredientes? El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo con Walmart, que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestros caramelos de cacao necesitamos 1 cucharada de margarina Numar, 1 lata de leche condensada, 2 cucharadas de cocoa pura, 45 marshmallows grandes, maní molido, coco rallado y confitillos de colores al gusto.
Pero Quesadilla, decime, ¿dónde te pueden conseguir si la gente te quiere contratar? Ok, yo pertenezco al grupo Corporación Artística Tres Payasos. Me pueden buscar en Facebook como Corporación Tres Payasos o bien llamar al número 8760-1814. 8760-1814. Muy bien, ¿y quieres decir tu nombre en la realidad? ¿O no? Te queda ahí. Que nadie sepa quién sos. ¿No? Mejor así. Bueno, después les cuento, ¿ok? En otro día. Bueno, amigos, niños preciosos, que Dios los colme de bendiciones. Cuidemos mucho a nuestros niños, que es lo más importante que tenemos. Defendámoslos, protejámoslos, chineémoslos muchísimo. Que estén muy bien. Para mañana vamos a preparar unas lentejas sureñas que están de lo mejor. Así que los espero a las 10 de la mañana en punto. Muchas gracias, chef. Bueno, Viviana, un placer poder estar aquí y darle nacimiento a este personaje. Aquí lo tengo a las órdenes para todo mundo. Sigan cocinando, recuerden, cocina aquí y cocina aquí. También, así es. Y la cocina es diversión, ¿verdad? Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda, 900-800-2020. Hola amigos, ¿cómo están? Y quiero invitarlos para que esta semana nos acompañen de lunes a viernes a compartir estas recetas. ¿Qué les parecen? Unos rollos de dulce leche recién salidos del horno, un pastel de tortillas Santa Fe, melocotones a la crema, unas lentejas sureñas y vamos a celebrar el Día del Niño con los caramelos de cacao. Recuerden, Vivian en tu cocina a las 10 de la mañana, por supuesto, en Teletica Canal 7. Los espero.